Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vámonos rápidamente con esta información, y es que alrededor de 360 menores de edad de entre 12 y 17 años serán vacunados contra el COVID-19 como parte de la primera jornada de vacunación para este grupo etario en la frontera con Estados Unidos. El gobernador electo señaló que esperan que en los próximos días acudan hasta 1.200 menores de edad para ser vacunados. 9 autobuses partieron de Monterrey hacia el puente Hidalgo Reynosa, en el que iban a bordo niñas y niños acompañados de su padre, madre o un tutor. Y armados con un fusil de asalto AK-47 y una pistola de grueso calibre, dos presuntos gatilleros fueron detenidos por efectivos de la policía de Escobedo en calles de la colonia Balcones del Norte. De acuerdo a las investigaciones, la detención de quienes fueron identificados como Julio, de 29 años de edad, y Carlos, de 31, se realizó la tarde del domingo pasado. Ambos fueron interceptados por efectivos de esta corporación cuando circulaban a bordo de un automóvil tipo Jetta, y al marcarles el alto intentaron darse a la fuga. Y mire, un motociclista murió lamentablemente debido a las graves heridas que obtuvo luego de ser impactado por un automóvil tipo Altima, esto en Allende. El hecho se registró durante la tarde del domingo sobre el libramiento Niños Héroes, en su cruce con la calle Morelos. El motociclista había sido trasladado al hospital del IMSS del municipio, sin embargo, las heridas eran muy graves y el joven murió. El occiso fue identificado como César Cavazos Hinojosa. Y Estados Unidos dijo hoy que extenderá las restricciones en sus fronteras terrestres con México y Canadá hasta el 21 de octubre, las cuales impiden viajes no esenciales como el turismo por parte de extranjeros, pese a la decisión de Ottawa de permitir el ingreso al país a los estadounidenses vacunados. Canadá permite desde el 9 de agosto que los estadounidenses que hayan completado su esquema de vacunación entren al país para viajes no esenciales. La nueva extensión para octubre fue confirmada por el coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Sessions, el mismo día en que se dio a conocer que Estados Unidos, otra medida, pues involucra viajes aéreos. Bien, ahora pasemos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Nos acomodamos, que vamos con información de los deportes y todo lo que sucedió el día de ayer en el clásico regiomontano 126, que se pintó de azul y blanco, y es que el conjunto de los Rayados derrotaron 2-0 al equipo de Tigres. La primera anotación del cuadro que dirige Javier el Vasco Aguirre fue de Ponchito González, un gran centro de Maxi Mesa que llegó a línea de fondo por el callejón de la derecha, centro a segundo poste, llegó a levantarse por los aires Ponchito para rematar de cabeza y poner el 1-0. Así transcurrió el partido con muchas emociones, goles anulados para Tigres, goles anulados para Rayados, disparos al poste de ambos equipos, la figura de Andrada, la figura de Nahuel. Todo esto se vivió en el clásico y fue hasta el último minuto, minuto 90, cuando Monterrey le puso el cerrojo, el último clavo al ataúd de Tigres con este hombre, Craneviter, que metió su primer gol, no como Rayado, en su carrera profesional. Es el primer gol que mete y sirvió para que Monterrey ganara el clásico 2-0. Al final habló uno de los anotadores, Ponchito González, que estaba feliz por el resultado. ¿Qué te puedo decir yo? Muy feliz de la semana que tuvimos en general. Hoy cerramos muy bien, un gran partido de parte de todos, qué bueno que lo vivimos así con la afición, y bueno, lo merecíamos. Sí, son goles con sabor de boca diferente, digo, me tocó a mí, pero el esfuerzo fue de todos y lo importante es que el equipo sacó el partido. Sí, el esfuerzo del equipo es de destacar. Hablábamos de antes del partido, este tipo de encuentros se juega con mucha pasión, con mucho corazón y sobre todo muchos huevos, y creo que el equipo lo hizo bien. Agradecerles por el apoyo, qué lindo que estén aquí, qué lindo que vivan con nosotros de esa manera, y pues bueno, a lo que vienen cosas mejores. Arriba el Monterrey, cabrón. Bueno, y Ponchito, que marcó su segundo gol consecutivo en clásico, ya lo había hecho en el Uni, se acuerda, un disparo de lejos que entra pegadito al poste, bueno, ahora un cabezazo. Y Monterrey tendrá actividad rápidamente el miércoles en el partido contra Toluca, que se adelanta de la jornada número 11. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ¿qué nos tiene preparado ahora la información de espectáculos? Poncho Pérez, veámoslo. (Risa)
Información de los espectáculos, gracias por seguir con nosotros en esta tarde. Vamos a platicar acerca de un tema que ayer por la noche, ya casi madrugada, oiga, nos mantuvo despiertos porque de repente que se suelta ayer, pues un tema el cual acaparó las redes sociales. Aquí estamos viendo justamente en pantalla, bueno, Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Muchos saben de los rumores pues interminables que se dijeron en su momento, que si ellos tuvieron una relación, que bueno, que hubo algo entre ellos, que incluso se menciona que hay un hijo producto de pues la relación que ellos tuvieron. La verdad es que Adela Noriega ha sido una persona que, como siempre dicen, hace un proyecto, lo deja de hacerlo, lo termina y se desaparece de la faz de la tierra. Se le ha cuestionado, creo que en una sola ocasión, obviamente no dio respuesta al respecto, pero ayer se estuvo pues dando a conocer una entrevista del 2007, imagínense, del 2007, hecha nada más y nada menos que, bueno, pues en este caso a la expareja de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Ochelli, quien, bueno, le hizo una entrevista a un periodista que en su momento trabajaba para una famosa revista Socialite en 2007. Ese fragmento de la entrevista no sale. Ahora este reportero de nombre Alberto Chavira tiene sus propias redes sociales, tiene su propio podcast donde habla de temas políticos y, bueno, pues también relacionados con la farándula, y sacó esta declaración del 2007 que la tenía guardada. Y bueno, dice, en aquella ocasión, pues justamente Cecilia Ochelli, yo le pregunto acerca de esto y la respuesta es, sí, sí sé ese tema. Lo que te puedo decir es que él cumple con la familia, él cumple como padre y él nos provee todo lo que necesitamos. Dice que fue la única respuesta que dio, mas no dijo, no, ¿sabes qué? Es mentira o es rumor, ¿no? Esa fue la respuesta, lo cual, pues dicen, prácticamente estaba confirmando que sí existió realmente una relación entre Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de nuestro país, y la actriz Adela Noriega. Como le menciono, hay un rumor de que, bueno, existe un hijo de ambos que vive en el extranjero, donde también vive justamente Adela Noriega, pero esta entrevista, como le menciono, ayer se volvió tendencia, porque justamente pues se lanzó este pequeño audio donde escuchamos estas declaraciones también de la expareja de Carlos Salinas de Gortari. Hoy por la mañana también muchos programas de espectáculos y de política están tocando el tema, y bueno, sin duda este periodista pues vaya que se va de largo con estos personajes y también con personajes relacionados a Carlos Salinas de Gortari, porque también toca el tema de Ernesto, bueno, en este caso también toca el otros temas, por ejemplo Ludwika Paleta, su esposo también actual, el cual pues ha sido también relacionado con algunos escándalos, Emiliano Salinas. Ahí también en este podcast dice, no, es que ellos también tienen un pasado, tanto Emiliano como Ludwika, que bueno, en mis podcasts ahí lo escuchan, tal, 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 da temas un poquito fuertes, pero bueno, creo que está acostumbrado porque es como que el giro o el camino del que habla este periodista, que ahora dio a conocer este audio que hoy es tendencia a través de las redes sociales. Bueno, está bueno el chisme, ¿verdad? Información de los espectáculos en esta tarde, buen inicio de semana. Gracias, Poncho, qué fuerte información nos acabas de decir. A usted también, señora y señor, muchas gracias por estar pendiente de Ciber TV Noticias Monterrey. Le recordamos nuestras cuentas oficiales de las redes sociales, donde usted puede estar al contacto también directo con nosotros aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Si nos quiere hacer algún reporte sobre el área metropolitana, de igual manera, si quiere saludos, claro que aquí son bienvenidos. Nosotros continuamos, pero más adelante. Que pase muy buenas tardes.